Hace 21 años, en diciembre de 1999, ocurrió una tragedia la cual conmocionó a toda Venezuela. La tragedia de Vargas. Fue un deslave, un corrimiento de tierra, inundaciones que literalmente taparon a toda una ciudad. Quedaron algunos edificios solamente en pie. Y todo eso sucedió en un de repente. Las cifras oficiales hablan de más de 30.000 fallecidos y entre miles se cuentan los desaparecidos. Yo recuerdo que estaba trabajando en una organización muy reconocida y nos convertimos en un centro de acopio. Recopilamos todo lo que la gente pudo donar para hacerle llegar a más de 100.000 damnificados. ¿Quién iba a pensar que 3 años después otro desastre iba a conmocionar el país? Y esta vez iba a cambiar la vida de muchos, incluyendo la mía y la de mi familia. Por 17 años trabajaba yo en esa organización y en un de repente también ocurrió una serie de conflictos, los cuales llevaron como consecuencia despidos masivos, protestas sociales, y todo eso trajo como consecuencia un desastre económico que fue el más grande de la historia de esa nación hasta nuestros días. Todo eso ocurrió en un de repente. Recuerdo que yo perdí 3 compañeros de trabajo, los cuales por su desesperación y la situación tomaron la lamentable decisión de suicidarse. Yo estaba totalmente confundido. No encontraba salida tampoco, las puertas se cerraban, la gente no quería darnos trabajo, había una amenaza contra los empresarios que a todos los que fuimos despedidos pudiesen contratar. Total, estuve muchos meses mirando al cielo y pidiendo una ayuda que iba más allá de cualquier entendimiento humano. Recuerdo que tuve un encuentro interno conmigo mismo y pude descubrir cosas que solamente cuando uno toca fondo puede descubrir. Pude confirmar que nada tiene sentido. Pero dentro de toda esa atmósfera tan complicada, hubo un de repente. Y mis plegarias se escucharon y se movieron en misericordia al corazón de mi familia y pudieron acercarse a mí y tenderme la mano. Pude comprobar que a pesar de que no hay sentido en muchas cosas, sí hay un propósito. Y ese propósito que descubrí fue el amor por la vida y la pasión por ayudar a las personas. Tiempo después pude retomar de nuevo una rutina, seguí la asesoría organizacional, hablé de procesos de nuevo, de productividad, pero nunca olvidé ese llamado especial a mi corazón y definí la necesidad de ayudar a otros también a descubrir el amor por la vida y la pasión por ayudar a las personas. ¿Quién iba a pensar que hace unos meses algo tan pequeño como un virus, totalmente imperceptible a la vista de los ojos de las personas, que hay que verlo solo con microscopios para poderlo detectar, pudiese poner al mundo de rodillas? Hoy quiero invitarte a que junto conmigo honremos la vida de todos esos valientes que han caído en la batalla por la vida, en cualquier circunstancia. Estoy seguro que si uno de esos valientes pudiese tener la oportunidad de regresar, no lo pensaría 2 veces y vendría a contarnos. La pregunta es, ¿qué nos contaría? Siento en lo profundo de mi corazón que lo que nos contaría es justamente sobre estas 2 cosas: la importancia de la vida
y la importancia de ayudar a las personas. Y es que ese hecho ya ocurrió en la historia. Está registrado el que una persona que estuvo entre nosotros partió y regresó para contarnos. Cuando yo me enteré de eso, empecé a buscar información y encontré abundante información, porque está bien documentada y al acceso de cualquier persona. Y pude ver ahí cosas impresionantes que este hombre dijo a su regreso. Estoy hablando de Jesús. Una de las cosas que me impactó fue que él habló precisamente de estas dos cosas: del amor por la vida y del amor por ayudar a otras personas. Es impresionante ver lo que este hombre dijo. Y recuerdo muy bien que lo primero que leí fue que él dijo que para entender estas cosas y creerlas había que ser como niños. Les confieso que al principio no entendí bien. Luego empecé a meditar y a pensar y reflexionar acerca de cómo piensan los niños y encontré un denominador común. Resulta que los niños, por tener su mente fresca, no tan contaminada con las cosas de este mundo, son más factibles de creer aquello que uno le presente como la verdad. Ahí pude entender lo que quiso decir este hombre acerca de ese pensamiento. Pero él también dijo algo muy importante que hoy quiero compartir con ustedes. Dijo que todas las cosas que nosotros hacemos están quedando registradas para toda la eternidad y tendrán impacto eterno. Cuando yo leí eso, me conmovió y de nuevo empecé a recordar todas estas cosas que pasaron en mi vida y que pude observar cuando me fui a ayudar y a trabajar como voluntario. Una de las cosas impresionantes que también este hombre dijo y que vengo a compartir con ustedes es que dentro de todas las acciones que hacemos todos los días y están quedando registradas, él da algunas recomendaciones. Yo pude hacerme tres preguntas que hoy quiero hacérselas a ustedes para que ustedes reflexionen sobre qué respuestas le darían. La primera de ellas es: ¿qué tipo de vida estoy viviendo? La segunda es: ¿estaré viviendo o estaré atentando contra mi vida? Y la tercera es: ¿qué tipo de impacto estoy dejando en mi familia y en los demás? Finalmente, otra de las cosas que me impactó cuando leí lo que este hombre dijo es una serie de recomendaciones importantes que yo he puesto en práctica y me han funcionado en la vida. Hoy vengo a regalarte tres de esas opciones para que las pongas en práctica y estoy seguro que así como funcionaron en mí, también van a funcionar en ti. La primera de esas es: cumple tus obligaciones todos los días. Nuestro Creador y la gente espera de nosotros por lo menos que cumplamos nuestras responsabilidades a diario. Muestra de eso, dicen las estadísticas, que ustedes pueden consultar cuando quieran, de millones de niños abandonados y en abuso sexual todos los días, así como millones de ancianos también, y todo eso por la falta de responsabilidad de las personas. La segunda de estas recomendaciones que te quiero dejar hoy es: aprende a decir presente en la vida de las personas. Porque las personas también esperan de nosotros que podamos demostrarle que sus vidas son valiosas, así como la nuestra. Y aquí quiero hacerte reflexionar también con unas preguntas. La primera de ellas podría ser: ¿desde cuándo no le dices a tus padres gracias? Gracias por todo lo que han hecho por mí. Gracias por ese tiempo en el cual me atendían cuando yo estaba en el lecho de mi cama, enfermo.
gracias por todo lo que han hecho para ayudarme a estudiar, alimentarme y crecer. Gracias. ¿O desde cuándo no le das a tu pareja una sorpresa, así como cuando la cortejabas y eran novios? ¿Desde cuándo no lo sorprendes? ¿O desde cuándo no le das un tiempo de calidad a tus hijos? Así que esta recomendación también es muy importante. Y la tercera y última recomendación que hoy te voy a dar es: lucha la buena batalla de la fe todos los días. Recuerda que nuestro Creador nos da un día a la vez, y ese día Él dice que es totalmente nuevo para que puedas brillar ese día demostrando amor por la vida y demostrando pasión por ayudar a las personas. Yo estoy seguro que si tú sigues estas tres recomendaciones, tu vida va a cambiar y va a tener un impacto positivo por toda la eternidad. Muchas gracias.